Good morning, everybody. This is the second part of the English class with Fifth B. Today is Friday, 17th September 2021. Today we are working in science. Okay, we are continuing to working in science. In the first class, we talk about the vertebrates. For example, give me one characteristic of the vertebrates. Deme una característica de los vertebrados. A ver, vamos, chicos. Vertebrates, come on. Get, can I, ah, sorry, 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 sorry. Yeah, le entendí. Okay, okay. No, 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 no. Okay, give me one characteristic. Tienen columna vertebral. Tienen columna vertebral. Tienen huesos, profe. Tienen huesos, okay. I finished, teacher. Emily Vargas. Has a backbone, okay. One minute, please. And five. Give me the five groups. Deme los grupos. El first group, el primer grupo. What is the first group? Birds. And then Mamas. The third Amphibios. Voy a preguntar. A ver, voy a preguntar a una. Madison, give me one example. To the first group, to birds. Deme un ejemplo de birds. Madison. Birds. Solo Madison. Melanie. Vamos con un ejemplo de birds. One example. Which one? A ver, Madison, dime. Madison. Play. Which one? ¿Cuál? No lo escuché. Play. Un ejemplo de un ave. You tell me bird. Bird, pajarito, human bird. Okay, I understand that, human bird. Profe, disculpe, ¿puede compartir otra vez la pantalla? No, one minute, please. I finished the teacher Emily Vargas. Okay, mammal, one example, Jeremy, of mammal. Rabbit. Okay, reptile, Melanie, reptile. Profe, pero usted dijo que iba a compartir para... Espéreme un ratito, le estoy tomando, así es que... A ver, Melanie. Reptile, one example of reptile. Reptil. Which one? Crocodile. Snake. Amphibian. Amphibian. One example of amphibian. Amphibian. Amphibian? No? Toad or frog. Amphish. A shark. Okay? So, let's go to pause here because I have a video for you. Okay, let's go to jump, jump like kangaroo, jump, jump like a kangaroo, jump, jump like a kangaroo, let's sing in the animal song. What else? Swim, swim like an elephant, swim, swim like an elephant. The mari, swim, swim. Like an elephant, let's go to count. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then shake, shake like a snake. Shake, shake like a snake. Shake, shake like a snake. Let's singing the animal song. Fly, fly, as a pelican fly. Fly, as a pelican fly. Fly, as a pelican. Let's sing in the animal song. Let's go to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sleep, sleep. Like a koala, sleep, sleep. Like a koala, sleep, sleep. Like a koala, sing the animal song. Okay, so
Let's go to sit down. Everybody sit down. Oh, I have a problem. Okay, sit down. And let's go to share again the grammar organizer. Okay. Vamos a compartirles de nuevo el organizador. No, ya terminamos. Okay. If you finish, no, sorry. Make a capture. If you don't finish, make a capture, a screenshot. Haga un screenshot. Los que no terminaron. I finished teacher Madeleine Kaisa. And I give it. Okay, make a screenshot. Okay. It is possible with a quiz. ¿Me puede poner otra vez para tomarle una foto? Okay, but please. Chicos, en otros no, pero hay que subir esto. No, chicos, no tiene que subir todo. A ver, como le dije a Dani, todo lo de science se sube porque solo tenemos una hora a la semana, ¿ok? Entonces, es eso, chicos. No les, por hoy día no les voy a mandar de ver, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí. Le voy a hacer un quiz, pero espérenme porque aquí le tengo el Este quiz va a ser de los vertebrados, ¿ok? Déjeme un ratito, le comparto el quiz. Si no se me puede compartir porque está un poco lento mi internet, le comparto desde mi celular. Pero deme un segundito para compartirlo, por favor. Yo le tengo listo, pero necesito que me espere un segundo para poder compartirle el código. No se olvide de poner nombre y apellido, ¿ok? Name and last name. Primero el nombre y luego el apellido. Como usted desea poner, nombre y apellido. La cuestión es que esté para poderle registrar, ¿ya? Entonces vamos. Profe, mucho. Lo va a pagar un rato, me voy a cambiar de puesto. Ok. Le espero, ¿sí? Y usted también espéreme, por favor, para poder compartir. Como es un juego en línea... I finish. Ok. Como es un juego en línea, a veces usted está jugando y es depende de su internet. Si el internet está lento, si se le va el internet, a veces se queda en la segunda pregunta. Y a veces se le va el tiempo o se le va la... o ya no puede seguir jugando. Entonces eso depende de su internet y también depende del mío, del internet. Porque si es que ya se va el internet y no le di el código, tengo que darle uno nuevo. ¿Ya? Esperen. ¿Quiere easy or hard? ¿Quiere fácil o difícil? ¿Otra vez? Fácil. Okay, otro día difícil. Ya. Hagamos uno fácil. A ver, profe, yo no puedo y termino el juego. Profe, ¿puede compartir otra vez la pantalla? No, ahorita va el juego. Si no terminó de copiar, usted ya me dijo finish. A ver, espérenme un ratito. Primero hacemos este quiz y luego me quedo con los que no acabaran de copiar, ¿ok? Ay, bueno, profe. Ok. Espérame un segundito, ojalá que si nos sirva. Ok, we have the Animal Kingdom, 16 questions. Tenemos 16 preguntas y ya le comparto, por favor. Necesito que se me abra bien a mí para yo poder... También. ¿Y profe, el quiz va a ser calificado en promedio? No, la cámara para que no se le vaya el internet. Yo, no, es que si yo apago la cámara, no. A ver, ya le voy ya, a... ¡Ya, profe! Espérame un segundo. ¿Pero el quiz va a ser calificado? No, le voy a hacer por puntos extras a los que primero... porque mi internet está mal y si le califico, le voy a calificar hasta donde llegó el juego. Entonces, por eso quiero que este es por puntos extras, extra points, ¿ok? Le voy a subir puntos extras en algunas notas que tenga mal o que tenga baja nota. Entonces, eso. Pero deme un segundo porque se está cargando. Si yo le muestro mi pantalla, va a haber una flechita que se está cargando. Entonces, por eso no quiero compartirle ahorita.
para que ustedes, voy a cerrar todo, todo. Voy a cerrar YouTube, WhatsApp, Educar, para que se le pueda ir más rápido el COVID. Y que no se me cuelgue y no se me bloquee. Todavía no sale. Sorry. Voy a ver si puedo tratarme de enviar por mi celular el todo. Por lo menos que pueda conectarse. It's impossible. Ok. Ya, ahora sí se me compartió. A ver, los que ya entraron a Quizy, si es que desea que le dicte el código, es 511-091. Profe, yo ya. Y si no, chicos, y si no, ya les comparto en el chat. Yo ya me metí a Quizy, ¿cuál es el código? Profe, ahí le mandé en el chat del Zoom el código. Usted solo ponga. Profe, no hay. Ahorita le mandé. Ustedes no me dan ni espacio, chicos, para poner ni... ¿Acaso que yo le estoy diciendo, ya mándeme el deber ahorita? No, pues. También espérenme. ¿Ustedes? Sí, son impacientes. Be patient. ¿Ok? Oh, ya ven. No sé, ahorita están... Profe, nomás hay 5. Sí, es que se están uniendo. Solo me sale Quizzes. En el chat está, chicos. En el chat está. Teacher. Ya me uní, profe. Yes, teacher. Yes. ¿Se acuerda que el anterior día usted nos hizo jugar Quizzes y a mí no me aparecía? ¿Ya? A mí aún tampoco me está apareciendo. Creo que es un problema de internet. Ya te voy a hacer que me compartas pantalla, ¿ya? Ya, espérame un ratito. Para que tenga una pregunta. Ponemos primero el apellido y el... Como quiera, ya, pero que este es un nombre y apellido. Si quiere poner el apellido primero o el nombre primero, pero solo para jugar quizzes, para que yo le pueda identificar. Bueno, otra vez. Chicos, ahí díctenme el código, por favor, si es que ustedes tienen ahí, porque ya se me cerró. Sí, profe, yo sí tengo. 5-1-1-0-9-9. ¿09? Profe, ya estoy ingresada. 09-9-5-1-1-0-9-9. 5-1-1-0-9-9. Ya, 99. Espérame un ratito. A ver, tengo aquí ya a Melanie, a Ramírez Sofía, a Micaela Montalvo, tengo a Santiago López, Kaisa Madeleine. ¿Okay? Pero profe, usted no se va a ganar. Ya empezamos. Yes, you must continue. Let me see. Se ha puesto difícil. Thank you.
have. It is a, and you have a thing. It is a mama, it is a bird, or mother. Number two, animals are divided in vertebrates and invertebrates, true or false. Okay, number four. Vertebrates don't have a backbone. Animals that have a foot, okay. Sí, profesor, escucha una canción. Déjeme hacer eso ya. Ya, silencio. Sorry. ¿Qué okay. pasó, profe? I don't know. Seven. Pensé que se puso una música. Animals that have feeders, two wings, two legs, and bear are amphibians, cows, elephants, or birds. Okay. Oh my God. Number eight. Animals that are covered with scales and wheels to breathe in the water are fish, chicken, baby tiger, a crocodile. Okay. The spider is a vertebrate or invertebrate? The octopus is vertebrate or invertebrate? Cows are vertebrates or invertebrates? The snake is classified in mammals, reptiles, amphibians, or birds. Eggs, the laid soft eggs in the water, amphibian and fish. Frogs are classified into amphibians, mammals, reptiles, or insects. 14, the laid soft eggs in the water, birds, amphibian, fish, or amphibians. Arthropods are vertebrates or invertebrates. Mollusks are soft body, true or false. Okay. Mollusks have a soft body. Profe Daniel Morales, ¿en qué puesto quedó? Ahora voy a ver. Ah, me hizo perder. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver the leaderboard. Let's go to see the leaderboard, ok. Vamos a ver la tabla de posiciones. Ok, Camilo Cadenas in the first place, then Micaela Montalvo. Keila Herrera, Rebeca, and then Saraí Acosta, Nicolás Montes de Oca, Jeremy Yambay, Madison Albán, Juanjo Mora, Madeleine Caiza, Sofía Ramírez, Emily Vargas, Carlos Domínguez, Nicolás, and the rest of you, okay. Profe Daniel Morales, ¿dónde está que no le vi yo? Estaba ahí, Daniel Morales. Vamos a finalizar, let's go to end the game, and the winner is... And the winner is in the first place. Camilo Cadena in the first place. Camilo Cadena. Profe, conseguí 7 rachas. Conseguí 7 rachas. Yes, okay. Okay, sorry. Y nomás llega hasta los 10,000 puntos. Okay, and the winner, Camilo Cadena. Okay, for this topic, vertebrate. Camilo. Okay, very good, Camilo. Nice, nice. Okay. Let me. Very good, guys. Okay. Profe nos va a mandar de ver. No, today no. Okay, so please, if you finish, bye bye. Bye bye. Bye.